Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero, en este su programa. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy sábado, hermanos, hermanas, tenemos entre la media hora de adoración, la media hora santa. Recordarles, hermanos, hermanas, este deseo que tenemos sobre todo en este año 2022, año del centenario altagraciano, 15 de agosto de este año, celebraremos 100 años de haber sido coronada María Santísima, proclamada como nuestra patrona de este pueblo dominicano. Queremos, hermanos, hermanas, que en cada parroquia, en cada capilla haya el cenáculo todos los sábados, con el Santísimo expuesto, y a los párrocos preferiblemente terminar con la Santa Eucaristía. Es un momento de intimidad, es un momento profundo de encuentro con Dios, con la Iglesia, con María Santísima. Momento sólido, una oración sumamente potente, poderosa, hermanos, hermanas. Esta oración del cenáculo, los cuatro misterios del Rosario, Santísimo expuesto, y concluir con la Santa Eucaristía. Es una recomendación que hacemos encarecidamente a los párrocos. Si queremos un momento intenso, crecer en la intimidad orante, crecer en este amor a María Santísima, acudir a ella para que proteja nuestro sacerdocio contra los dardos del diablo, del mundo y la carne. Es aquí un momento estelar, momento sublime, momento denso. El cenáculo, Santísimo expuesto, y terminar con la Santa Misa. Animémonos, hermanos, hermanas, sacerdotes. Debemos celebrar la historia de la República Dominicana. Creemos firmemente que este siglo es el siglo de la Iglesia Católica Dominicana, que en este siglo daremos un gran salto cualitativo y que esta espiritualidad intensa de la Iglesia va a tener influencia en la política, en la educación, en todas las áreas que configuran una sociedad. Pero, hermanos, hermanas, los cambios acelerados en una sociedad desde la espiritualidad se dan con una vida santa. Por eso debemos aspirar al estado de santidad, a la iluminación, al despertar. La gran revolución que Jesús operó fue religiosa y lo hizo en 3 años, hermanos, hermanas. Lo hizo en 3 años. Démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos nuestra historia de República Dominicana. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia de República Dominicana. No hay tiempo para perder el tiempo. Pero la historia se acelera desde la santidad, desde la unión transformante con Dios. Podemos hacer lo que hizo Jesús si nos transformamos en Él. La Biblia ilumina tu vida. Vamos a leer hoy un hermoso texto del libro de Tobías. Un hermoso texto realmente del libro de Tobías. Tobías. O Tobí, el papá de Tobí, lo está aconsejando. Y en el capítulo 21, capítulo 4, el verso 21, aconseja a Tobí, a su hijo Tobí, y le dice: no debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. O sea, no debes preocuparte, hijo mío, de nuestra pobreza material. Muchos bienes posees si temes a Dios.
Y aquí me encanta mencionar siempre el Salmo 72, donde dice el salmista: si te tengo a ti en el cielo, ¿qué me importa la tierra? A Dios es la máxima riqueza, el máximo poder. Tenerlo a Dios es tenerlo a todo. Porque si muchos bienes posees, si temes a Dios, el temer a Dios, el temer no ofenderle, temer a Dios es la sabiduría, es cumplir su voluntad. Huyes de todo pecado. O sea, no vamos a vivir en pobreza si tememos a Dios, si huimos de todo pecado y hacemos lo que es bueno ante el Señor tu Dios. Bellísimo, hermanos, hermanas, el consejo de un papá a su hijo, cómo nos ilumina la Biblia. Hoy que hace tanta falta, hermanos, hermanas, educar en los valores. Educar en valores. Y aquí tenemos un papá, Tobí, educando a su hijo, aconsejando a su hijo. Hijo mío, no debes preocuparte porque seamos pobres. Aquí vienen tres recomendaciones. Muchos bienes posees. Primero, si temes a Dios. Si lo primero es temer a Dios. Ya dice el autor sagrado que el temor de Dios es la fuente, la cumbre de toda sabiduría. Temer a Dios, no ofender a Dios, cumplir su voluntad. Segundo, huyes de todo pecado. Dios será tu riqueza si tú huyes de todo pecado. Apártate del mal. Ese Salmo 34, verso 15, que tanto citamos. Apártate del mal, haz el bien. Busca la paz, corre tras ella. Huyes, huyes de todo pecado. Y haces lo que es bueno. Nuevamente, apártate del mal. Busca el bien, adhiérete al bien. Hay tres cosas, hermanos, hermanas, que aconseja a un papá santo, a un hijo obediente. Primero, teme a Dios, el temor de Dios, cultiva el temor de Dios, no ofender a Dios, ama a Dios. Segundo, huye del pecado, apártate de la mentira, del odio, de la venganza, de la deshonestidad, de lo deshonesto. Apártate de lo deshonesto. Esa sexualidad desordenada. Apártate de la envidia, del rencor, de la violencia. Apártate de la violencia. Huye de todo pecado. Y finalmente, haz el bien. Temor de Dios, huir del pecado y hacer el bien. ¡Wow! ¡Qué belleza! Quedémonos, hermanos, hermanas, con estos tres imperativos, con estos tres mandatos de la palabra de Dios. Temer a Dios. Huir del pecado, adherirnos al bien, temer a Dios, huir del pecado, adherirnos al bien. Que María Santísima, hermanos, hermanas, protectora de este pueblo dominicano, interceda para que nosotros podamos y vivamos en el temor de Dios, vivamos huyendo permanentemente del pecado y adhiriéndonos al bien. Adoremos a su Hijo con su corazón, en espíritu y en verdad.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Sumerjámonos, hermanos y hermanas, en un profundo silencio. Adoremos a Jesús en espíritu y en verdad. Pidámosle que nos dé el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Adoremos a Jesús en espíritu y en verdad. En el silencio del corazón, del alma, del espíritu. Pidámosle que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros y el Espíritu Santo nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Adoremos a Jesús en espíritu y en verdad. Y pidámosle que su Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga conscientes de nuestra identidad. Despierte en nosotros la conciencia filial. Nos haga testigos de nuestra verdad eterna. Somos hijos de Dios.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada uno de nosotros, en cada televidente, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.